a todos. Mi nombre es Ana Lucía Soto. Pues la verdad, las zonas están muy bonitas, muy buena técnica. Está lloviendo ahora, entonces es otra técnica la que hay que usar porque se hace lodo. Pues muy bonitas. Felicitar a la federación porque la fecha está muy bonita. Las zonas bastante exigentes y puedes dar todo de nuestro esfuerzo. ¿Y los competidores cómo los has visto con los que has tenido que competir? Pues tienen muy buen nivel todos, entrenan bastante. Así que grandes rivales. Gracias y suerte, Ana Lucía. Saludos, gracias. Nos encontramos con Rudy, el papá de Ana Lucía Soto, quien nos va a contar cómo ha visto a Ana Lucía, qué le ha parecido la competencia del día de hoy. Muchas gracias a ustedes por venir a cubrir el evento. Pues la verdad, está manejando bastante bien. La primera vuelta le fue pues bien, pero ahorita que empezó a llover, creo que se va a complicar un poquito la cosa. La primera vuelta de reconocimiento, como repito, le fue bastante bien, unos errores ahí insignificantes que ahorita los ha corregido, pero debemos de apurarnos porque el agua cada vez viene más fuerte y entonces se complica cada vez más el terreno, ¿verdad? ¿Y qué se viene ahorita para Ana Lucía en las próximas fechas? Pues tenemos la otra semana una reunión con el presidente de la Federación de Motociclismo, Moy Gándara, para ver si pueden apoyarnos para correr el Mundial en este año. Pues correr todo el mundial, no solo una fecha como el año pasado, sino que primero Dios todo el mundial, así como recibir cursos en Estados Unidos y en Europa, primero Dios que se pueda dar esta oportunidad para ella, ¿verdad? Ya que por ser única mujer en Guatemala y Latinoamérica, creo que sería bonito que la federación pueda apoyar en ese sentido, ¿verdad? La primera fecha del mundial es en Estados Unidos en julio. No recuerdo exactamente dónde, pero es en Estados Unidos. Entonces ya las otras tres fechas es en Europa, en España, en Checoslovaquia y en Italia. Entonces la idea sería aprovechar que ella va y que le dieran cursos profesionales ya a nivel mundial para que ella luego pues pueda venir a transmitir lo que ella va a aprender afuera y poderlo compartir con los pilotos de Guatemala, ¿verdad? Me imagino que por parte suya pues se viene el apoyo y las enseñanzas habiendo participado también en el mototrial. Sí, claro que sí, pues lo que ella sabe hasta ahora he tratado de enseñárselo, pero ya llegamos a un nivel en donde ella, para poder seguir más adelante, que ella tiene un buen nivel ahorita, ha tenido buenos puestos, pero si queremos explotar más sus conocimientos debemos de darle un entrenamiento más profesional, ¿verdad? Ya a nivel mundial, para poder competir y estar al nivel de los mundialistas, ¿verdad? Bueno, pues suerte para Ana Lucía y para usted y ojalá que les vaya bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente.